de Nadia. Hoy de Tranqui, un podcast de Cadena Dial presentado por Eva Ike. 9 de cada 10 médicos aconsejan juntarte con tu amiga una vez cada 15 días. El otro es el amigo gay que se va con ella. Si para ti una caña con las colegas equivale a una sesión de terapia, este es tu podcast. Ábrete una birra fresquita y bienvenido y bienvenida a Hoy de Tranqui. Pues claro que sí, mira qué animada estamos hoy, madre mía, cómo se nota que no hemos madrugado. Pues sí, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Hoy de Tranqui, el podcast de humor donde hablamos de cosas serias, como que ponían las cartas secretas de Fernando el Católico, o ese truco infalible para enfriar la cerveza lo más rápido posible. Ese sí nos gusta, ¿eh? Porque en Hoy de Tranqui sabemos lo que te preocupa y de todo eso hablamos. ¿Y para quién, y para qué tengo yo a esta gente aquí? Pues para hablar de todo eso que tenemos en común todas y todos. En esta mesa, como siempre, tengo a esas personas especializadas en todas las materias, a mis chochetes, desde el país de la arepa, pero con su nacionalidad recién estrenada. Sí. Con un máster en la Universidad de Ginebra y con un doctorado en la Universidad de La Tónica, Dianela Padrón. Gracias, chochetes. Hola, ¿qué tal? Pues es verdad, no sabía que estaba, tenía más estudios, además, ¿no? Bueno, seguro que tienes más de uno. Bueno, varias materias las cursé contigo. Sí, es que yo soy muy de enseñar. Exactamente. Sobre todo con el gin tonic. Pero sabes que a veces la discípula supera a la profesora, ¿no? Es verdad. Yo creo que ya te he superado. Sí, porque yo me he vuelto una abuela ya. Ya esta señora, no, ya señora. Soy una señorona. Y hablando de señorona, ¿eh? ¿A quién tenemos? A mi izquierda, a mi otro, perdón, a mi derecha. Barrio Sésamo y yo no. Desde el barrio de Valleca. Una cómica que lleva más fruta en sus espectáculos que Carmen Miranda en la cabeza. Y con una cierta dificultad en pillarle el punto al arroz integral, la gran Coria Castillo. Igual. ¿Y quién capitanea esto, Dianela? ¿Quién capitanea? Ella no conduce, pero tiene carnet de conducir. Ella conduce este programa, pero aún no estamos muy seguras de si tiene permiso. Ella es la gran Eva Ike. Esa soy yo, ¿eh? De hecho, ahora ella misma puso los micrófonos, puso, yo no estoy muy segura si, si tenemos permiso para hacer esto. Yo tengo muchos puntos en el carnet, que sepáis que los tengo todos. Y por el cuerpo. Os puedo regalar un móvil cada una con todos los puntos que tengo. ¿Y a quién tenemos hoy de invitada? Perdona que lo vais a flipar con la pedazo de invitada que tenemos hoy. Voy a ir contando. Mira, qué cacha está la hija puta. Sí, pero estoy cachas de aquí para arriba. Mira, de aquí para arriba estoy cacha, pero de aquí para abajo soy Batman. Sí, eres como... Sí. Vamos con el brazo murciélago, ¿no? El brazo murciélago. Pues os voy a contar cositas que vais a empezar a flipar, porque esta pedazo de mujer que tenemos aquí es actriz, cantante, humorista, dramaturga, guionista. Wow. Pero sobre todo es un alma curiosa, inquieta, en constante evolución. Ha hecho musicales, cine, televisión, teatro, tira los móviles, que hace cosas. Toma ya. Lo hace todo. Lo hago todo. Y tengo todos los puntos como tú. ¿Sí? Soy buena chica conduciendo. Es buena chica. Bueno, para que sepáis, ahora mismo a lo mejor no la habéis reconocido la voz, pero la habéis visto en muchos sitios como en Burundanga, La Llamada, Aida, Gin Tonic, Paquita Salas, Señoras de Lampa, La Veneno, La Misión, Candela. Olala. Que encima en Candela obtuvo en 2020 el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine Internacional Manuel Trujillo Durán de Venezuela. ¡Qué alegría, mi tío! Y encima... ¡De Venezuela! Sí, sí, sí. Y encima un papel dramático que luego me dolía todo el cuerpo, porque claro, yo estoy acostumbrada a hacer cosas de risa, comedia. Y yo digo, madre mía, si esto es hacer drama, me dolía todo el cuerpo. Pues normal. De la intensidad. Era como la intensidad. La tensión. De la tensión. Drama, tensión, Venezuela, normal. Sí, 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 sí. Que no para el currículum, que no me dejáis. Es que además ha escrito varios cortos, monólogos, una comedia teatral que se llama Jaque al Rey. Jaque al Rey. Por favor, a los productores, Jaque al Rey. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Como, esto es como el Gambito de Dama, pero en español. Eso es un comedión, te lo digo yo. Y su primer guión de cine, Interior Noche. Madre mía, qué difícil es lo del cine, ¿eh?
Sí, yo no creo, lo sé, no te puedo contar. Qué difícil, pues todo el mundo me está aconsejando que primero haga un corto y luego ya veremos. Porque en es, plan de que empieces poco y luego ya lo... Sí. ¡Ah, lo grande! Ya está. ¡Uf, qué difícil! Esto es muy difícil. ¡Tú a lo loco! Ah, pero yo sueño lo tú puedes. Claro que puedes, porque esta mujer no hay nada que no sepa hacer. Ahora además tiene un par de producciones entre manos que no se puede contar, pero la podemos también ver en los teatros con las noches del Club de la Comedia, en Madrid y en Barcelona, con su compi Coria Castillo, que también la tenéis allí. Hoy ha venido a invitarse una ronda hoy de tranqui, la gran Mara Abascal. Perdón por los gritos. Ay, perdón. Es que nos emocionamos mucho. Perdóname, perdónanos. Muy arriba. No, es que teníamos muchas ganas de así de... ¿Sabes que en Gin Tonic, el personaje de Pilar, yo siempre tenía que avisar al técnico de sonido porque ellos ya sabían, había un ensayo previo, y yo decía, ya sabes, entonces decían, gracias por avisarnos, porque es que ese personaje gritaba como una hija de Satanás. Ah, sí. Para mí me pasa igual, yo cuando actúo me tienen que nivelar mucho, porque grito un montón. Claro, ecualízame. Yo grito mucho también, yo siempre cuando probamos sonido y le digo, estate pendiente para bajarlo luego. No, pero habla ahora como hablarás luego. Digo, yo lo intento, pero luego gritaré. Luego, más. Es que luego yo grito grita. Más en privado, la verdad. Es que ya no eres más de, no, yo soy muy dulce, pero luego... luego son a saber, son las más lobas. Nos tienen sometidas a todas estas. Sí, nos tiene engañado, Dianela. Que había que... Oye, ¿os habéis fijado que soy Casper? Aquí está muy blanca. Ah, por cierto, no, porque se está viendo en la tele. No, en realidad soy un fantasma. No estoy te ves guapísima, tío. Lo que pasa es que estás al lado de mí. Tenéis un tono de piel tan bonito, tan bonito. Que morenito. No, que son maquillaje. Por eso he hecho el bronce, lo he hecho con Turing. Es claro. Y sí, para que podáis disfrutar de nuestro cutis, podéis vernos ya en YouTube, en el canal de Cadena Dial, buscarnos. Hoy de tranqui, ahí tenéis todos los podcasts ya subidos en vídeo, que estábamos deseando que nos vierais la cara. Algunos diréis... Pues más vale que no hubierais salido, Estabais más bonitas solo con la voz, y tampoco es que tengamos una voz muy preciosa. Uy, dudo mucho que alguien pueda decir semejante. ¡Verdad! ¡Guapas que somos! Somos mujeres poderosas. Claro que preciosas. Sí. Bueno, Mar, que te he hecho la pedazo de presentación. Oye, has hecho una presentación que ya quisiera. Pero yo cuéntanos un poquito, así antes de meternos en berenjenales. O sea, cuéntanos dónde puede ir a verte la gente. Pues la gente ahora mismo puede ir a verme a mi casa. Me encanta porque todo el rato está limpiando la mesa, pero es que... en plan señora de hoy, aquí hay un pico. Le falta el abanico. Está todo limpísimo. Yo creo que son los nervios, ¿no? De estar con vosotras aquí tan que soy. Ah, que vas, esto es... Sí, no, me siento como esa es la primera caña, la segunda ya te suelta. Yo es que no puedo tomar más de una caña, yo con la primera ya estoy pedo. No, ahora mismo estoy... Qué barata. Pues ya luego te invito. Ah, vamos a invitarla. Ahora mismo estoy en el Club de la Comedia, muy contenta, aquí en Barcelona. Estoy haciendo una función que se llama Ojos que no ven. Vale, pero eso, estamos de gira, entonces ahora las giras están, ya sabéis que en verano es un poco más, estuvimos en el canal, pero y cosas que no puedo contar. Ah, hasta que tenemos secretito, ¿no? Es que como las cosas pueden estar o no pueden estar, yo no es por superstición, es que digo, yo hasta que no esté... Hasta que no salga, si a mí me pasa igual. Yo no, es como no es superstición, por que si no acaso. Se caigan, claro. Claro, digo, no, estoy... Porque luego hay gente de esta que te ves y te cuentan no solo lo que está haciendo, sino lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y digo, si solo te pregunto qué tal estabas, Mari Carmen. Ay. Y entonces, no, yo ya... Cuando estoy aquí, digo, pues podéis ir a verme a tal sitio o a tal otro, como ahora, ¿no? En el Calderón, estamos por la mañana... en el Apolo por la noche y en el Poliorama, en el Teatro Poliorama en Barcelona. En Barcelona. Y cuando hagamos la yo voy avisando siempre, además, en redes donde estoy. No sé. Eso, hay que seguirla para irse enterando. Seguirla, sí. Seguirla en coche, a ser posible, En coche, porque de eso vamos a hablar hoy, señores y señoras. Porque si hay algo que llevamos escuchando toda la vida, es eso de mujer al volante... Peligro constante. Madre mía. Se nos ha no sé decirlo, caricaturizado. Caricaturizado. Es que no he ensayado antes. Caricaturizado. Bueno, pues eso. La forma que tenemos de conducir las mujeres es el deporte favorito de muchos para hacer la burla, para reírse. Pero sin embargo, hay un informe, ojito, elaborado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, el CESVI,
que asegura que las mujeres conducimos muchísimo mejor que los hombres y estadísticamente provocamos menos choques y realizamos menos infracciones. Claro, aquí diría el típico tío, porque sois muy prudentes y vais muy despacio. No estoy de acuerdo. Porque yo hay veces que he dicho esto y me han dicho, claro, porque las tías vais muy despacio, sois muy prudentes. No como tú, que vas muy rápido en general. Chavalote. Siempre lo mismo, es que tardamos no tres segundos. No puedo evitarlo, sí. Tres segundos. Haga una referencia sexual. Luego me dicen, Eva, que esto es cadena día. No estoy de acuerdo. Yo, menos mal que empezaron, cuando tomaron, se empezaron a tomar en serio lo de las prohibiciones de prohibido conducir a más de tal y a más de cual y los radares y todo eso, a mí me vino muy bien porque yo estaba enloquecida, perdida. Yo digo, yo siempre doy gracias, de verdad, al universo, a Dios, a quien sea, por no haberme estampado, porque yo iba muy deprisa. Va muy rápido, ¿no? Eres le pisas, ¿no? Ahora ya no, pero antes iba súper deprisa. Yo digo, ¿pero en serio yo iba a esta velocidad? Antes no tenían límite de velocidad aquí en España. No sé, yo siempre lo he vivido con límite. Bueno, vamos a ver, pero era te lo más... pasabas por el forro de la limitación. Sí, cuando empezaron los radares y ya las multas más así. Más en serio. Claro, empezaron a tocar el bolsillo, claro. Fue cuando cambiaron a 120, que fue lo máximo. Sí, pero antes yo se podía más. Cuando por las carreteras que ahora se va a 120, yo iba a 180. Como una loca. Claro. Y no pasaba nada. Es que, ¿sabes qué pasa? Míralo. No, pero que el cerebro... No, pero no había radares, no había... Claro. ¿Sabes cómo? Y la corteza cerebral no estaba cerrada todavía. Y que lleva buenos eso coches. Eso no lo digo yo, eso lo decía Punset, ¿eh? Porque yo con mis coches que he tenido, con el Twingo y el Kia Picanto, se me ha puesto a lo mejor a 150 cuesta abajo. Sí, no, o sea, y pegando acelerón, sí, sí, ¿no? Sí. Antes. Que siempre me ha gustado conducir, siempre. Yo tenía una ansia viva ya con los 17 y yo estaba con la ansia viva ya. A mí me gusta. Bueno, esa es la primera pregunta que quería yo soltar para abrir el melón y es que ¿cuándo os sacaste el carnet de conducir? O sea, empieza tú, que ya estabas contando, a los 17 tú ya estabas preparadísima. Ya estaba apuntada. Apuntada a tu escuela. Sí, sí, yo a los 18 ya conducía. Pero vamos, ella enloquecida, perdida. ¿Y te la sacaste a la primera? El teórico a la primera y el práctico a la segunda. Muy bien. Bueno, igual que yo. No muy tuviste bien. Que pagar otra vez. No. Ni nada de eso. No. O sea que... ¡Qué genial! ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia sacándote el carnet? Pues mi experiencia sacándome el carnet fue que me sudaba por... Yo sudo mucho por la espalda, cuando estoy nerviosa sudo mucho por la espalda, menos mal que sudo por la frente, y yo me acuerdo a mí me suda la cabeza, te aseguro que es mejor la espalda. ¡Uf, qué horror! El pelo acaba mojado por aquí. Chorreando. Pero, sí, pero yo, un horror. Y pues estaba nerviosa, pero todo salió bien. A la segunda ya efectivamente salió mejor. ¿Recuerdas a lo que llevaba puesto? Yo, a ver, cuéntanos el outfit. Sí, porque fíjate estas cosas que tenemos las mujeres en la cabeza. Yo no quería ir en minifalda porque digo, vaya que piense que quiero distraerle, no sé qué. O sea, era como... Que me ha probado por guarra. Claro, o por no sé qué. O tampoco distraerle. ¿Qué cosas tenemos en la cabeza? Seguro que los tíos no se paran a pensar que se ponen para un examen de conducir. ¿No? Seguro que no. Yo no quería ir ajustada, yo llevaba una falda súper larga, vaquera, y un jersey muy mono, que era como de angolina, de color malva clarito. Me acuerdo perfectamente. O sea, dice, mira, no aprueba el carnet, pero te vamos a llevar a Cibeles. Van monísima. Pero no, es que fue tan importante para mí ese momento que... Sí, sí, sí. Más que el día de la boda, algo así. Estaba mejor vestida que cuando me casé. Pues yo me casé en secreto, no se lo dije a nadie, y yo pasé de todo. Y llevaba un vestido de esos de outlet. Para mí se ve que me vio el profesor antes de como a las novias y me dio mala suerte, pues yo lo aprobé a la cuarta. Pero a la cuarta, el No, el teórico a la primera. Pero el práctico a la cuarta. ¿Tú, Dianela? Bueno, espérate, claro. A ver. Es que yo no me saqué el carné, lo tengo, pero lo compré. ¿What? Espera. Muy bien. Claro. ¿Qué? Es muy común. Es muy común allí en Latinoamérica. Que te van a decir, aquí te escucha toda España que te lo quitan, sí. Dianela. No, pero yo tengo mucha experiencia. Que te quitan el DNI, Dianela, controla tus palabras. Ten cuidado que te lo van a quitar. Que no llevan ni una semana con el DNI. Dios mío, y ya lo estoy poniendo en peligro. La verdad, yo la primera vez que conduje, que cogí el coche, tenía 12 años de edad. ¿12? Tenía 12 años de edad y yo creía que estaba en el Mario Kart.
madre mía del en los coches de choque. Pero aquí como en tu casa o en... No, como Toreta, pero sin el coche robado. O sea, seguro, Dianela, que no era robado. No. Yo estaba conduciendo con ganas de chocar para que saliera el airbag y convertirlo en un castillo hinchable, una cosa así, ¿no? Madre mía, claro, con 12 años, ¿qué va a querer? Claro, yo me creía que estaba en un videojuego, pero realmente no. O sea, ibas atropellando gente por si te daban puntos, claro, ¿no? No, estaba un descampado donde no había nada de obstáculo, no había gente, era grandísimo. Y ahí estaban enseñando a conducir a mi hermana, que es mayor que yo, y que iba a sacarse el carnet. Y yo empecé, ay, porfa, porque era mi primo, porfa, yo quiero. Hasta que de tanto insistir dijeron, venga, vamos a dar una vueltita. Y bueno... Mi primo salió arrepentido de allí. Hombre, normal, con 12 años. No llegaría ni a los pedales. Se bajó del coche, besó el suelo, cogió, o sea, pero súper arrepentido, cogió el cinturón de seguridad y empezó a flagelarse. No lo vuelvo a hacer, Dios mío, lo juro. Bueno, pero nada. Pero bueno, ustedes... ¿Pero saltó el airbag? No, qué va. Porque ya ha dicho... Hombre, estaba yo deseando chocar, con 12 años, pero no había. Airbag quería que saliera un castillo hinchable. Digo, ¿tú has visto la película de Alex de la Iglesia? Eso iba a decir, digo, bueno, siendo Venezuela, raro que no quisiera que saltara la cocaína por los aires, vamos. Exactamente. Me encantó la película. Me encantó la película, la verdad, es muy buena. Muy, muy buena. Oh my God. A mí es de las películas que más me gustan. Pero bueno, la gente se asombra cuando yo cuento esto, porque conducía de niña, pero aquí a Froilán le dieron una escopeta, cuidado. Bueno, ¿se la dieron o la cogió él? Bueno, no sabemos. Bueno, y también ha comprado el carné, a lo mejor, el título nobiliario. Bueno, yo aquí voy a contar un cotilleo muy heavy. Ay, bueno, muy que heavy. Está la del corazón. Del corazón, porque yo a Froilán le prohibí conducir. ¿Qué dices? Es que esto voy a contar. Yo trabajaba en Micrópolis, un sitio que se llama, que está aquí en Madrid, o sea, siendo los Reyes. Entonces es como una ciudad para niños y hay una actividad que era un circuito de coches. Sí. Entonces yo trabajaba de monitora, estuve allí un año y pico trabajando. Entonces un fin de semana, pues te tenían que sacar pues la autoescuela, luego venir al circuito, y era una de las actividades más demandadas porque lo patrocinaba Audi y eran unos coches chiquititos monísimos, una cosa loquísima. Entonces, claro, se montaban unas colas que te cagas y de repente, pues no, ya no me acuerdo la hora, pero ponte que cerraba a las 9 y esto eran a las 8 y media se cortaba, y vino y fue como, quiero conducir, y fue como, pues no puedes conducir. Y fue como, tú no sabes quién soy yo. Digo, te dijo el niño, sí, eso. Y le dije, ¿sabes esto? ¿Quién soy yo? La que no te va a dejar conducir. ¡Ole, ole! Sí. Y se montó una tal, porque el niño empezó todo loco, tal, no sé qué, porque yo quiero, porque no sé qué, no sé cuánto, tal. Y todos los padres ahí como, a ver qué padre. Y he de decir que vino su padre, que tanto se ríe de este hombre. ¿Con quién iba? Y el hombre, encantador, le dijo, si la chica te ha dicho que no se puede conducir y que venimos tarde, la próxima vez, pues intenta organizarte mejor tu tiempo. Ole por ese marichal. Sí, claro, que estábamos todos, porque claro, vino mi coordinador y era como, pero déjale al chico, y era como, es que me parece súper injusto, porque había a lo mejor como otros 20 niños y niñas que querían conducir, era como, claro, si no pueden estos 20, ¿por qué va a querer este? Claro. Yo pensaba que iba a terminar conduciendo, digo, porque si viene el coordinador y como venga el padre y diga, el niño conduce, pero... Ole por el padre. Dijo, claro, no, porque si será lo que... Es un hombre responsable, también le diría, vamos, hijo mío, no voy yo hoy como para coger un coche. Sí. O a lo mejor le dijo, hijo, es que necesita las prácticas, que me tiene que llevar luego a casa. Me tiene que llevar tú. Ole, me quedo muerta con pues esta mira. Me encanta, me encanta, pero me sorprende que un niño tan pequeño diga, pero tú no sabes quién soy yo. Sí, sí, hombre, porque esto es que fue hace... Imagínate esa gente cómo se criara. O sea, fue hace muchos años, o sea, que yo tendría a lo mejor 12, 13 o ¿sabes así. ¿Sabes que esto creo lo escucha Froilán? Puede ser, ¿eh? Sí, seguro. Te va a buscar. Demanda policial, no tienes pruebas. Ay, Dios mío, a mí me quitan el carnet si lo escuchan nada más con el chiste que he hecho. Te va a buscar Froilán. Esa gente es quien hace ya con un foco en la cabeza, pues, o sea, a mí, en la cara, un flash. Una hostia entonces, en la cara también deberían, a lo hombre, mejor algunos, porque esa no es una un forma flash, de contestar. No. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Sales tú en las monedas acaso? ¿Todavía no sales en los billetes normales? Pero el mismo te dice, mira, este es mi abuelo, el de la moneda. Mi abuelo.
Mira, mira, mira. Madre bueno, ¿y tú, Coria, cómo, cuándo te sacaste el carnet? ¿Con qué edad? Con qué edad creo que con 23, pero no estoy segura. Yo es que soy lo peor para los años, maja, se me olvida. Pues pero mejor para ti. Se me olvida, como no soy consciente de ello de la edad que tengo, que me creo que tengo 25 años todavía. Pues... sí, es como que yo los 30 no me he pasado. Claro, yo no tengo 30 todavía, yo me lo saqué hace 3 años y es como, pero si ya me lo he renovado y es como algo no cuadra. Vamos, ya va la L para disimular, ¿no? El carnet, ¿no? Sigo, sí, no, yo me lo saqué el teórico a la primera y el práctico a la segunda, pero por narices, porque me iba de viaje a Argentina. ¿En coche? No, me fui en avión. No conduje me saqué yo. El carnet y el de claro, piloto. Pero que yo tenía ya el billete sacado, porque yo era como, es que me lo tengo que sacar, porque es que tengo el billete sacado y todo perfecto. Entonces, claro, para sacártelo antes de ir. Claro, entonces a la Argentina. Primera me puse súper nerviosa, porque me tocó también un examinador un poco cabroncete, porque en Móstoles, si me está escuchando gente de Móstoles, de urbanismo, quitar los dobles bordillos de Móstoles. Es que todos nos examinábamos ¿qué en manía, Móstoles? Claro, qué manía con el doble bordillo que le ponen, que si a mí yo ya tenía teniendo unos años de carne que no voy a decir porque no me acuerdo, pero ya te cuesta aparcar en un doble bordillo. Entonces yo hice el examen perfecto y para terminar el primer examen fue como, tiene que aparcar aquí, marcha atrás, en doble bordillo, en cuesta. Claro, a mí se me empezó a calar el coche y a la cuarta vez que se me caló fue como, pues ya, maja. Yo no he pues, superado las cuestas. Te puedes bajar. Pero la cuesta, tenés que... aparcar hacia atrás o hacia adelante. Claro, aquí yo en ese caso yo estaba dando marcha atrás, para aparcar marcha atrás, y en cuesta y con el doble bordillo. Entonces, claro, pues ahí todavía no tienes tan practicado el juego, claro, de manejar. Entonces, claro, yo pegaba un acelerón para intentar subir el primer trozo de bordillo y, claro, de repente se me calaba todo el rato y yo empecé igual a sudar. Yo pues sudo por todos los lados. No, ni espalda, ni pelo, yo... No, soy tan delicada, claro, ni esta zona a placer, esta me empiezan a sudar las manos, la cara, todo, me empecé a poner súper nerviosa y fue como... Tú eres equilibrada para hasta aquí, para sudar. Soy equilibrada para sudar. Es suda un don bien que me ha dado a mí la vida. O sea, tú te lo compras. Sí, o sea, yo me lo compro, lo y compra. Además allí se conduce automático, que es mucho más fácil, no necesita... O sea, ni siquiera metí en marcha, o sea, nada, encima que lo compráis... Marcha, ¿puedo preguntar cuánto eso... pagó? Sí, claro. Eran 600 bolívares, que ahora mismo no sé cuántos euros son. ¿Cuánto es eso? No, mira, pero claro, vamos a ver, es que todo vamos a ver cuántos son 600 bolívares. Pero ha habido tanta devaluación y todo eso que los 600 bolívares de aquella época jamás van a ser los mismos 600 bolívares de esta. O sea, pero que al cambio sería a lo mejor, yo que sé, como 100 euros, una pero cosa que lo así. Compraron de los chinos. No, claro, sé, a lo mejor son, de esta época son... 10 euros, a lo mejor. Fíjate. Claro. Hasta luego, esto no podemos decirlo en alto. Esto habrá que emitir... Esto lo cortamos. Claro. Es que aquí es un dineral, es que al final poco se habla también de lo caro, sí, que es el carnet de conducir. Poco se habla. 119,28 euros. 119 euros. 120 claro. euros, pero es que es baratísimo. Tú sabes lo que vale aquí sacarse, claro, el carnet entre las clases prácticas. ¿Cuánto vale las ahora? Tasas. Unos mil y pico euros, ¿no? O más, es que, a ver, yo en su día, o sea, cada clase, que era como al cambio, como 20 o 30 euros. Pero luego como tengas que renovar papeles, es otro pastizal. Y si suspendes, como tienes que hacer un mínimo de clases para... O sea, es un pastizal. Yo conozco gente que arruinada con créditos y yo todo. Yo hice clases de reciclaje. Pues mira, y la gente yéndose a Cuenca... Y mira, y por 100 euros te los sacas en Venezuela. No tenemos, bueno, para luego quedar, tener que comprar el billete para ir a Venezuela. Pero si es que verdad, te sale igual y encima te pega unas vacaciones. Sí, claro, bueno, depende. Bueno, en Venezuela vacaciones, ojo, ¿eh? Depende de dónde vayas, exactamente, claro. Bueno, si te vas para Isla Margarita o a Los Roques. Tú que conoces a más famosos, ¿tú conoces muchos de estos que se han ido a sacarse en una semana el carnet a Cuenca? Hay gente que se ha ido a sacar el carnet a Cuenca. Gente de esta que nunca se sacaba el carnet y de repente dice, no, es que me estoy estudiando el carnet, que me lo voy a sacar en Cuenca. Y yo de repente era como muchas amigas y yo le digo, ¿pero qué, ¿qué pasa en Cuenca? ¿Os habéis dado cuenta de lo que pasa en Cuenca? Y sí, sé que hay gente que se lo, y tardado, que se lo perdón, ha sacado en es Cuenca. Es una temporada que hay un montón de gente, no sé quién, no sé qué, así debe ser. O sea, pero a mí me llamaba, yo no lo he sacado en Móstoles como tú, porque entonces nos examinábamos en Móstoles. Entonces cuando te pones a mirar a Cuenca lo que ves son autoescuelas. Claro, exactamente. Ve a gente aprendiendo a conducir. Sí, porque te la clavan para el carnet. Exacto. Por eso, mejor, lo has dicho muy bien, te la clavan. Por eso es lo de... Entonces, tú a la segunda, tú te lo yo compras. Yo lo compré y es que es el propio Maduro. Se hizo autobusero sin ir a la autoescuela y luego se hizo presidente sin ir a la universidad. O sea, ni al colegio. A mí, ni al colegio ni nada. Y luego aquí en España te lo convalidaron sin nada. Sí, me lo convalidaron, pero hice...
esto del reciclaje. Le costó un poco más. Y lo cogí por Groupon porque, claro, yo tampoco me podía permitir. Pero yo pagar me voy a comprar mucho con esta mujer porque consigue todo barato. Me lo cambiaron los puntos del Lidl. Claro, porque yo, el problema fue que yo estaba acostumbrada al automático, nunca había conducido de cambio y yo creía que era fácil. Y entonces me compré un coche de cambio y cuando lo... No era lo mismo. Yo, claro, yo siendo venezolana, yo decía, yo estoy acostumbrada al cambio. Yo soy venezolana. O sea, yo estoy acostumbrada al cambio, cambios peores, como del bolívar al euro, ¿me entiendes? Yo dije, al sincrónico el cambio lo voy a hacer bien. Pero no. Cuando cogí el coche por primera vez, se me calaba en cada semáforo. Pero... Parecía que estaba jugando el juego del calamar. O sea, y eso era pum, pum. Eso sí, sin el premio gordo y poniendo en peligro la vida de los demás. La gente que moría era la de fuera. Tú sabes que pero te están oyendo, ¿no? La DGT. Bueno, pero solamente fue un día y no pasó nada. Pero es hace años, ¿sabes? Una conductora excelente. Hace claro. años y me di cuenta inmediatamente y lo aparqué y ya está. Pero claro, iba dando unos tumbos. Tirones. Que llego a tener un coche fúnebre y revivo al muerto. Ay, Dios mío. Una cosa. Y ahí fue cuando me apunté a clases. Entonces, lo aparqué y dije, me apunto a clases y después no. cuando sepa, vuelvo a coger el coche. Porque mira, pensaba que era lo mismo. Que es muy responsable. Yo ella. Soy muy responsable, yo aquí me porto bien. Después de matar a tres, dije, voy a dar clases, no vaya a ser que... Es que es difícil el cambio. Ay, yo, o sea, yo cuando conduje en Estados Unidos, un automático, es aparentemente... Facilísimo. No, pues a mí me pasó al contrario. Como aquí estás acostumbrado a pisar el embrague, yo muchas veces iba a hacer... Entonces pisaba el freno y frenaba. Uy, claro, eso porque es el pie se te va solo, porque tú ya llevas un momento, cuando llevas mucho tiempo conduciendo, que ya lo tienes todo automatizado. Claro. Entonces tú cada vez que vas a arrancar, yo de hecho iba a cambiar y lo que hacía a lo mejor era dar marcha atrás. Yo hacía unas locuras. Madre claro, mía. Es que el automático solamente le das al D, que es ya, hacia adelante, y a directa, tirar, o la R para y atrás. Y solamente si quieres bajar la velocidad, freno, y si quieres acelerar, más es el nada, coche que ¿no? yo necesito. No hay que hacer más nada, para es súper fácil. Yo es que cojo muchos coches, la verdad es que... Siempre he tenido coche manual, también he manejado muchos automáticos y cuando voy a trabajar a otros sitios, pues a veces te ponen coche y digo, prefiero automático. Entonces, la pierna izquierda, lo que hago es que la saco directamente Exacto. casi pegada a la puerta. Porque no al principio, si no, te das con la... Claro, sí, sí. Es peligroso, ¿eh? Claro. Eso, esa es la técnica. Mm. Apartar una pierna. Abres la pierna. Todo con la derecha. Todo la claro. derecha. Derecha, izquierda y ya está. Y solamente usas la derecha. La izquierda, sí, sí. para nada. Mm. Igual que en Venezuela. Sí, la pierna izquierda, mejor va a ver. Qué buenos consejos en hoy de tranquilo. Quitaros una pierna para conducir un automático, ese es el primer consejo. Vale. Bueno, y cuando vosotros sacasteis el carnet, ¿teníais esa presión de, ay, pues como soy mujer, me va a costar más trabajo, o lo voy a tener más difícil? A mí me pasó mi profesor, se llama Joao Portugués, que si Joao. Me está escuchando le deseo todo el mal. No, ¿está bueno? No, era un señor mayor que se metía borracho con un olor a alcohol que flipas en el coche. Madre mía. Y yo me lo comía con patatas porque como he dicho antes, yo necesitaba sacarme el carné para irme a Argentina. Entonces yo pedí un cambio de profesor y me dijeron, es que si quieres cambio de profesor tienes que esperar 2 meses. Yo dije, pues no puedo. Entonces yo, me quedo con señor... Joao. De hecho, los jueves me decía, los jueves sácate clase doble, entonces íbamos a Méndez Álvaro a recoger B12. A dos compañeros suyos y les llevábamos a Morata de Tajuña. ¡Hostia! Claro, y le hacías de chofer a sus colegas. Cuando no existía los VTC, yo siempre he sido una adelantada a mi tiempo. Claro, y el señor a mí me ponía tan nerviosa porque era hiper machista y todo el rato me estaba diciendo, lo haces muy mal, tú no tienes novia, porque de esto que hablo así con este tono. Pero era portugués o catalán. Pero es que yo hago muy mal las imitaciones. Pero que tienen este tonillo así que es como un gallego con frenillo, un poco en portugués. Y claro, y me decía, tú no tienes novio para que te lleve, porque. Y el tío ya te decía, es que las mujeres conducir muy mal. Pues no, yo way. Tenía una presión Qué fuerte, que tía. Tenía tanta presión conduciendo que me dolía el o sea, yo salía con un dolor en el empeine que no podía ni andar. Y Ostras. Yo llegué a pensar yo tenía pues algún defecto en el pie que me impedía mi conducir. Entonces yo encima iba a Conde Casal, que yo me cogí ahí un autobús para irme luego a mi casa a Vallecas, y yo llegaba allí que parece que venía de la guerra. Y cojeando, yo ya, claro, yo se lo decía a mis padres un día, y yo siempre he sido muy intensa y muy peliculera, y mi madre me decía, pero vamos a ver, ¿cómo vas a tener tú? Yo decía, mamá, llévame al médico que tengo un defecto en el pie que me impide conducir. Y me decía, pero ¿cómo vas a tener un defecto tú en el pie? Hasta que me fui relajándome. Y ya, pero a mí me pasaba también me lo costó, del pie. Me costó. Y ya
estaba conduciendo sola, ya me dolía, o sea, todo el empeine. Es mejor ir con un poquito de tacón, es más fácil. ¿Ah, sí? Pues que yo sí. No he puesto tacones nunca. Pero, supuestamente es que no está prohibido usar tacones. No sé cómo será ahora. No, está prohibido las chanclas. Las chanclas sí. Ah, vale. Pero los tacones además es mucho mejor cuando llevas un coche que no, un coche manual, muchísimo mejor el tacón. Claro. Sí, ya te lo contaré qué algún día. Consejos que da Mar. Bueno, pero los portugueses conducen súper mal. Yo este nunca le vi conducir más que lo que me hiciese a mí, que no... Eso, pero el señor es que eso era un maltrato y yo no fui consciente hasta que ya terminó todo el proceso y yo comenté con gente, no, pues lo de los jueves que me iba yo, y me decía, está totalmente prohibido que tú lleves a nadie en el coche. Vamos, ¿y claro, a no ser, pero yo eran ¿qué pasa cosas, algo y qué? Claro, eran cosas que yo veía pues normal, y era como, pues mira, tengo doble clase, que en vez de es una hora y media, pues me voy a... Y él me decía, no, te viene bien porque así sales a carretera, y yo era como, pues vale, pues bien. Yo confiaba en el señor este borracho. Hombre, claro, fuiste que ponía aquí XFM todo el rato y le encantaba la canción de Bezos Rousep. Y él cantaba así, Bezos Rousep. Y se quedaba pillando en el Rousep. Era un catalán con frenillo. Y la ponían mucho. Y yo ay, dices, así, tengo así ese trauma de ese señor con toda la cara llena de esto de los que beben mucho, que tienen aquí como sí, las venas. Cuperosis, ¿no? Tienes sí, como el mapa, sí, sí. Un mapa aquí de... Sí, sí. Sí, sí. Entonces tenía esta cara, eso no sé qué. Y con un olor, yo de hecho no le recogí la autoescuela, le estaba siempre en el bar de la esquina. Qué fuerte. Yo no he tenido otra. Ya te digo, eras un Uber. Eras un Uber, sí. Total. Yo no, yo es que soy muy femenina, pero soy muy alfa y soy muy young. Entonces no. Pero como eso, cambiar las ruedas, no sé qué, no sé cuánto, usar la taladradora, todas esas cosas me ponen. A mí es que me pone. Y has tenido que cambiar, has tenido pinchazos. De todo, sí. Y además tenía un truco para la batería, un coche que tuve que no sé qué. Sí, esas cosas me gustan. Yo, de todas formas, es que yo he aparcado a gente. Yo he sacado a gente del coche, de su coche, y decir. Quita que tú no sabes. Fuera de ahí. Porque había pero tíos y tías, o sea, que eso de que sí, las mujeres conducen sí, mal, eso es estúpido. Conduce mal el que conduce mal y el que conduce bien, claro. Conduce bien. Yo he sacado a gente de su coche y digo, por favor, bájate. Ay, gracias, gracias. A tías y a tíos. Y le he aparcado el coche. O sea, el típico señor que empieza, endereza, dale todo. Eras tú. Sí, gira. Y además aparco súper bien porque cuando me saqué el carnet de conducir, mi padre tenía un Ranchera 124, azul marino, familiar de esos que... Y entonces yo llevaba a la discoteca a todos mis amigos en la perrera que era atrás, claro, y la gente... Digo, tranqui que la mar controla. Y entonces yo he hecho unos cambios de giro, de eso de... como las películas, yo iba sin era una temeraria. Sí, yo soy muy Marguiver. A mí eso no me he sentido nunca. Pues yo soy esa persona que se salía del coche para que tú le aparcaras. Pues te lo hubiera aparcado encantada. Es que me ha pasado de verdad. ¿Sí? Porque yo tenía, o sea, yo me saqué el carnet y no he llegado a circular de verdad porque cogí el coche muy poco. Y mi padre tenía un Seat Ibiza SXI Sport. Wow. Que no, yo lo tengo en colección de una vez que sacaron una colección de coches antiguos, sí. ¿Vale? Y entonces estaba, que no podía salir en primera, que tenías que salir en segunda porque si no se te calaba. Claro. Y entonces en un... Y de gasolina además. Sí. Sí, claro. Gasolina, claro. Más difícil sí, sacar, gasolina, sí, claro. Eso. Yo no he probado nada más que ese coche, no, bueno, te puedo decir. Pero cuando pruebes un diésel te vas a verlo más fácil. Bueno, mentira, cuando me saqué el carnet ya era diésel y se notaba. Claro, cuando... se nota. Claro, en Jaén es todo súper pequeño, en 5 minutos está en todos lados, entonces yo no necesitaba el coche para nada. Y encima cada vez que lo cogía pasaba mal rato y uno de esos me pasó, se me quedó el coche parado y no tenía cojones de arrancarlo. Ay, y menos mal que había una colega por ahí mía que es como tú, era muy alfa, y yo, por favor, Lidia, por favor. Y estaba ella en su tienda, y yo, por favor, y me lo sacó ella y aún así le costó, ¿eh? Fíjate, y me dijo, tía, ¿qué mierda le pasa a este coche? ¿Sabes lo que me... Y digo, yo no sé, pero no pienso coger más. Pues a mí me divertía mucho y me ha divertido toda la vida que lo que te decía, como era un coche tan grande, yo estaba acostumbrada a aparcar y aparco bien. Yo he tenido público, el típico jubilado con los dos brazos atrás, flipando esperando, en color. A mí, ¿no?, me han a ver, aplaudido. Diciendo, ¡ay, no te cabe! Muy, porque están ahí, pero es que están esperando eso, que no lo apagues. Eso tú ahí no lo metes. Exacto. Decías, no. Y yo digo, no es verdad. Y te lo juro por mi madre que a mí me han llegado a aplaudir. Digo, claro que lo meto. Pero y tener público, o sea, estoy acostumbrada al público. Tener público allí diciendo, no lo va a meter. Y la gente así y así. Ahí hiciste tus primeros pinitos, ¿no?, con público. Sí. Sí. Y todo el mundo, ¡bravo! Esto que se ponía así. Ahí con la boca, o sea, con el palillo. Los aplausos me gusta a mí, pero voy a hacerme artista. Pero cuando te toca aparcar en un sitio complicado, mucha gente se pone a ver si lo logras. Es gracioso. A mí me desespera pensar que soy esa persona que está aparcando y los demás están mirando.
Es como, qué presión, pero deja... Mi novio, que es lo de, joder, venga, que desde aquí yo creo que hay que tener un poco de calma, porque esto que hablamos siempre de mujer tenía que ser tan, no sé qué. Yo conozco mujeres que conducen súper bien, y tíos, hombres que conducen muy bien, y mujeres y hombres que conducen muy mal. O sea, de hecho, el Alberto conduce... El mal. Alberto, para que se incorpore, es mi esposo. El Alberto es que es hiper despistado. Entonces yo muchas veces vas al salón y digo, ¡Alberto, el semáforo! Y te voy al lado. Ya, yo que soy igual. La de la autoescuela. ¡La rotonda, para! ¡No sigas! Porque él de repente, y luego está centrado y conduce, pero tiene ese momento de despiste muchas veces que es como, o estás... Yo muchas veces digo, me va a romper el coche, porque el coche es mío, me lo rompe. Ay, de repente, estando el coche arrancado, vuelve otra vez como a girar y dice, ¡eh! Y yo, ¡Alberto, no! ¡Mi coche! Me rasca, que no me... Le tengo lástima a Alberto. Sí, sí, sí. Entonces, ay, no, pero que eso, la alfa allí, ¿no? Yo soy la alfa de pero yo conduzco, o sea, yo le digo, yo conduzco bien y, o sea, soy prudente con la velocidad, porque es verdad que nunca he tenido un coche que corra más, entonces no lo sé. Yo lo mismo tengo un coche que corre más y me vengo yo arriba y, claro, me hago ahora Fernanda Alonso. Yo le pisaba, cuando lo cogía, pero le pisaba. Que claro, si tú ves a alguien que a todos en un momento, por muy bien que conduzca, siempre ha habido un aparcamiento que se te ha resistido, entonces dejar a la gente tranquila y no os quedéis ahí viendo como diciendo que inútil, porque a todos nos ha pasado alguna vez. Sí, hombre, una a vez, todo el morbosa, mundo. La gente es morbosa. A ver, venga, contar esa vez. A ver, una vez que fue desastre. Cuenta tú. No esperéis, contadlo. Una vez, no sé si conocéis San Lorenzo del Escorial. Sí. Bueno, pues San Lorenzo del Escorial, una de las calles que ya va arriba del todo, tenía un Citroën Sara y yo intenté aparcar ahí. Además, me acababa de pelear con el que entonces era mi pareja y no quería llamar luego por teléfono, claro. Porque me fui a sola a pensar al monte. No tenía otro sitio. Sí. Entonces, claro, para aquí lo más lejos arriba, tal. Pero mira, esos bolardos que ponen así altos metálicos allí en San Lorenzo, que la gente ve, no había manera de salir y se encajó el coche. ¡Buah! De tal manera, en la parte de atrás, es que no había forma de salir. O sea, no había espacio ya para salir. Se encajó el coche. Madre mía, ¿y qué hiciste? Yo nada, llamar a la grúa. Porque a él no le iba a llamar, por supuesto. Y estuve ahí comiéndome el orgullo. Jolín, y a ver, Dianela, ¿tú has tenido algún percance alguna vez con el coche? Yo he tenido varios, porque yo... Bueno, normal, hasta que te lo sacaste de verdad. Yo he aprendido ensayo y error. Yo más que alfa, he sido mucho ensayo y error, y ahora conduzco bien, que ya la he llevado muchas veces. Y lo me hace de certificar. Chofer, mi niña, para que luego digáis que las chas no conducen bien. No, yo conduzco bien, pero mucho ensayo y error. O sea, yo cuando compré el primer coche que tenía, yo no sabía conducir bien. Al mes lo choqué. Ah, claro, ¿entiendes? Vosotros. Cambiando un CD de Maná. Es normal que te chocara. Claro, yo no compré un CD de Maná nunca más. Dije, más nunca. Y cuando escucho... Lo mismo que dice Leticia. Compro más nunca un CD de Maná. Es verdad, no me acordaba de eso. Pero yo cuando escucho la canción de Estoy clavado, estoy herido, yo, jódete. Porque casi me matas cuando tenía 20 años. Por tu culpa. Pero bueno, eso, o sea, mi experiencia ha sido ensayo y error y así he aprendido, ¿entiendes? Y ahora conduzco bien, a diferencia de la vida y la carrera de Julio Iglesias Jr. Y él sigue haciéndolo mal. Me encantaría ver el dueto entre Fer de Maná y Julio Iglesias Jr. Porque yo no estaba preparada para conducir, no estaba preparada, pero Fer tampoco estaba preparado para cantar. Hay que proponerlo. Y otra vez me tragué una glorieta, que no me acordaba, pero eso fue al principio de sacarme el carnet. Una glorieta que había antes de entrar a la gasolinera, pero es que no la vi, era de noche y no la vi, iba con mi madre y dice, pero ella muy prudente, como nunca conducía, dice, uy, ¿qué ha pasado? Digo, nada, no pasa nada. Que me he subido por encima nada, de la glorieta. Que me he hecho la glorieta en recto. Atravesé la glorieta. Que era pequeña, no tenía la curva se toma. No, era de esas que ponen como una isleta así redonda, claro, para pasar a la gasolinera. No, era pequeña. Nada más que saltamos un poco así al otorete, pero ahí, bien. Uy, un bachecito. No, saltamos bien. A mí me pasó eso conduciendo en Italia, que le has dicho, en Italia por la zona del lago Como, que son carreteras muy estrechitas, y allí alquilamos un coche que conducía yo, y al tercer día de estar conduciendo me di cuenta que me estaba pasando las glorietas en recto. ¿Cómo? Porque fuimos de temporada y había muy poca gente, no te encontrabas casi con gente, y es que era... No parecía una glorieta, es que era como un círculo un poco aladrillado en medio, con pero que no en tenía medio, pero no, pero que no tenía casi ni altura del ni nivel. Nada. Entonces yo iba tal y de repente justo, pero como dos o tres días que llevamos, vemos que viene un coche de frente y de repente hace la rotonda y claro, de repente la vez se me queda mirando y dice,
se va pasándote en recto. Y así llevaba yo dos días pasándome las gloritas en recto. Yo notaba un puri y decía, pues el típico Baden, va que frenes un poquito. Que Baden es más raro y aquí en Italia, Nini. Todo de diseño en Italia, sí, de verdad. Sí, así son ellos. Es que allí en Italia hay unos badenes que se te taponan los oídos y todo cuando los pasan. Es que es chic, son chicas para eso. Ay, Dios mío, o sea, te lo tiene que recomendar el médico, ¿eh? Venir aquí. Yo, por ejemplo, sí que mi único percance no me dio tiempo a más en el poco tiempo que manejé. Que me estaba esperando que Dianela dijera manejar. Ah, sí, es que lo he dejado. Es que desde decir, que es española. Claro, yo es que ya con el DNI ya manejar me parece como... Ya solo sabes manejar dinero. Ya solo, coches no, exacto. Es lo tuyo ya. Pues yo era en una, porque en Jaén, porque decirlo de las cuestas, Jaén es todo cuesta. Es, o sea, verdad. Todo, para sacarte el carnet tienes que tener muy bien pillado el embrague. Porque wow, todo claro. Es, la mayoría de la gente sale en primera con el freno de mano, porque si no se te cala. Todo porque son cuestas muy... Bueno, en Jaén todo el mundo tiene un culo de la hostia. Ay, no sabía ese truco. De verdad, si pones el freno de mano... Claro, y, o sea, claro. Y luego lo quitas. Eso yo lo hago. Ay, siempre. Claro. Para que no se te vaya para atrás el coche. Claro. Ay, yo tú pones el freno de mano. Yo no lo ponía. Yo, claro, yo en las cuestas al principio lo pasé mal, cuesta. Pero ya no. Claro, pues con el freno de mano, entonces pisas y lo vas bajando poquito. Ay, lo a poco. Uno aprende, claro. Aquí, claro, y detrás, y el, con la y el coche ya va saliendo conforme vas quitando. En Jaén es que eso es primero de conducir. Porque son todo cuesta. Si al final vas a conducir bien y todo. ¡Ay, qué tonta! ¿Qué he vuelto a coger coche. A coger coche. Borracha. Es que te va a cambiar la vida. Ay, Dios mío, el eso coche es otra. De choque, no, pero de la feria, ¿no? Hace mucho que no lo cojo, pero después de... Yo tuve un percance, que es lo que iba a contar. Nada, lo típico, un cedal al paso. El coche que venía de por el lado iba muy lejos, me daba tiempo, pero se me caló. Y como era el coche este que no salía ni en primera, me quedé ahí pillada. El coche vino a toda hostia, el otro pensando que yo iba a salir, casi me da. Entonces yo dije, pues nunca más. No. Porque encima tenía a mi padre al lado. ¿Qué haces, que le pasa? Ay, eso es muy de padre, gritan sí, muchísimo. Pero dale, yo, pero es que no puedo. Y claro, yo medio llorando, viendo el coche que venía para mí, y dije, mira, este coche no lo vuelvo a coger más, por eso no lo he vuelto a coger más. Pero luego, al tiempo, mi amigo siempre estaba dándome por culo, tienes carnet, no coger coche, ya te vale, no sé qué. Y yo me envalentonaba cuando me veía un poco dos o tres cervecillas, pues yo decía, y la mujer, hoy el mejor momento coche para conducir. La DGT nos va a detener a no todos. Lo hagáis, por favor, ¿vale? Esto fue hace muchos años cuando yo era una irresponsable. Claro, pues, ¿sabes lo que me hicieron? Escrito todo esto. Son muy hijos de puta. Teníamos que bajar, o sea, Jaén hay varias zonas, pues imaginaros, desde arriba abajo de Jaén, ¿vale? Y porque allí de todo es para arriba y para abajo. Y teníamos que coger el coche y yo, venga, yo lo llevo, ¿eh? Y mis amigos, un Audi, un carraco de la hostia. Y yo, venga, tal, total, cojo el coche, fuimos a su casa, que no íbamos a dormir, se queda todo ahí, ya está. Y al día siguiente empiezan todo. Madre mía, lo que le hiciste anoche al coche de Juanito. ¿Qué le pasó? Y yo, ¿qué he hecho? Me empiezan a enseñar fotos. Un bollo, tío. Pues era mentira, hijos de puta. Se habían quedado conmigo el bollo, ya lo tenía, pero yo como iba ciega, pues yo pensaba, Dios, que se lo había hecho de verdad. Yo también. Y era como, es que he cortado muy rápido la historia, porque quiero que habléis más vosotras. Pero eso, pues, lo hace, sí, la gente. Quedé. Yo cuando puse el coche con franquicia, Torrios con franquicia, de repente nos dieron un golpe en el garaje y me dijo un amigo, pero como súper normal, te dice, eso, intenta provocar un pequeño golpe con alguien para que te lo arregle el seguro del otro. ¿Cómo? Sí, eso lo hace mucha gente. Y dije yo, pues que claro, tú cuando tienes el coche o a terceros, en mi caso ahora con franquicia, pues claro, no, si tienes algún golpe que te has dado tú o lo que sea, lo tienes que pagar tú. Entonces este me dijo que provocase yo como un mini accidente, un mini golpe con alguien para que el seguro te lo cubriera. Y yo primero yo dije, pero esto, y luego eso, por lo visto, esto lo hace un montón la gente. Es que sí, yo tengo una historia con esto. Flipando. Que es para flipar. Venga, yo había chocado. Yo tenía 9 años. Yo había chocado mi el primer coche, accidente. Y tenía el coche con la parte delantera caída. Y entonces lo voy a llevar al taller. Y cuando estoy en el semáforo en rojo, se me pone un señor, una bicicleta, y se tira del suelo, fingiendo que yo lo había atropellado. Es que eso también se hace. ¿Pero mucho aquí o allí en Venezuela? No, en Venezuela, esto aquí no. No, aquí también se hace, ¿eh? Aquí también. Hay un montón de vídeos. Sí, yo tenía una compañera de trabajo que era especialista en pedir bajas por accidentes, ¿eh? Yo quedé súper loca porque además el tío estaba sobreactuando, interpretaba súper mal, y yo dije, le voy a ayudar y aceleré un poquito para adelante. Le voy a ayudar, le voy a dar un curso. Le voy a rematar. Tienes que vivir el personaje.
no puedes. ¿Cuál es tu motivación? Método Stanislavski, método Stanislavski. No, no, no. Yo cuando aceleré un poco ya la interpretación mejoró. Y claro, porque eso es primero de impro, o sea, tú tienes que afirmar todo lo que tu compañero te propone. Di que sí, y di que él sí. Me había propuesto eso, yo me dije, venga, muerta. Pum. Y dijo, sí, y además. Y entonces, cuando salgo, el tío ahí haciendo un drama, no sé qué, yo le dije, a ver, la técnica bien, pero la interpretación mal. Anda, sácate otro diente. Pero sí me pasó eso. ¿Y te sacó dinero o no? Sí, pero muy poco. Yo le dije, no te voy a dar tanto porque no lo mereces. Estás muy verde. Hay que currárselo más. Hay que currárselo más. Entonces a mí los policías me dijeron, pero es que si ya es la sexta vez que lo atropellan hoy. Claro. Claro, sí, sí. Tenía ya un currículum. Él se quería suicidar, no sabía cómo. Dale algo y que se vayan. Pero que de verdad yo como aceleré un poco y dije, bueno, te jodes. Ah, claro, que tú le diste el dinero en mano, en plan de, toma, anda, pírate. Toma, pírate. Hostia, qué fuerte. Y la policía dijo, ya, tío, estás interpretando mal, no sé qué, dale algo de dinero y que se vaya. Por cierto, todo ha el parado. Mundo dándole dinero para pagarle sus estudios de arte dramático. Me parece muy señor. Dice, bueno, ahora, dice, coño, claro. Mira, ¿no sabéis quién es? El actor claro. Este de... del accidente que le atropellaban con la bicicleta. Medi, ahora es Macaulay Culkin, chico, mi marido. Medi, cuando era adentro, pequeño, de esos que robas el coche a tus padres y te das unas vueltas, sí. Y no sé qué, tuvo un accidente y luego te vas a casa a dormir. Cuando le, claro, tuvo que dar los datos a la policía, dio el nombre de su hermano, que está muy bien. ¿Cómo te llamas? Hamza Ragragui. Entonces van a buscar a su hermano y a él, ¿no? Y ya está, pero el coche, hombre, siempre lo tienes al nombre, después, la matrícula, hombre. No, pero si le había quitado el coche a los padres. Ah, salido con mi chico, salido con sus amigos para acá, tú, tiene un accidente, la policía te pide los datos, el nombre de tu hermano. Luego te vas a casa, pero claro, tu hermano está en casa durmiendo en ese momento, tus padres lo saben, la hostia que te cae es... ¡Ostras! Claro, esos hostia marroquí es... ¡Shit! ¡Ostras, colega! ¿O ha parado, por cierto, alguna vez la policía que estaba diciendo Dianela? A ver, a mí me han parado varias veces, pero una que fue muy graciosa ahora, pero yo lo pasé muy mal. Yo estaba actuando en Valencia y justo fue el cumple de mi madre, el 21 de enero. Entonces yo me fui a Alicante, que ellos están en Alicante, de sorpresa a verla. Luego yo volví, tenía bolo, no me dio tiempo a cenar. Y yo nunca bebo cuando actúo y menos cuando conduzco. Pero ese día, el típico del local, tómate un chupito que lo hace mi madre, tal. Y yo que no, que te tomes un chupito, que tal. Al final me tomé el chupito, yo estaba perfectamente. Y justo volviendo al hotel, me paran un control de alcoholemia. Y yo, según se me acerca el señor, policía me dice, buenas noches. Yo empiezo a llorar y digo, me he tomado un chupito. Me he tomado un chupito y seguro que voy a dar positivo, porque es que no he cenado porque no me ha dado tiempo, porque es que es el cumpleaños de mi madre. Y entonces me he ido esta mañana al Campello, que están aquí, y al volver es que yo estaba actuando, y es que no me ha dado tiempo. Y el señor, y yo que es que yo se lo prometo que nunca me voy. Pero es que justo, y es que voy a dar positivo. ¿Y qué me va a pasar ahora? ¿Y qué me va a pasar ahora? Y es, yo me cojo la cara de policía mirando, pues diciendo, porque me ha tocado la loca del coño. Aquí está. Y claro, me dice, pero se encuentra mal. Y yo, pero si yo estoy perfectamente, ¿quiere que le ande en recto? Uy. ¿Quiere que le hago yo? Pero, o sea, yo salgo la... Que yo estoy perfectamente, que si no, yo no hubiese cogido el coche. Que le dice, espera un momento, por favor. Y yo vi por el retrovisor que fue a hablar con el compañero, se lo contó, de repente me vieron, se empezaron a descojonar los dos. Madre y claro, y viene y me dice, ¿dónde tiene el hotel? Y yo, en esa rotonda, pero si es que es ese hotel, el Sidorme, es que se ve desde aquí. Dice, ¿y está usted bien? Yo, perfectamente, si es que solo así, si es que había dado positivo, pero porque no he cenado, pero que yo soy. Y fue como, por favor, continúe y la rotonda, claro, y yo, no la haga, no recta. Dice, no le vamos a hacer, pero por favor, así fue. Y claro, yo ya de repente llegué y llamé a Alberto y yo te apuraba. ¡Ay, madre mía, lo que me ha pasado! Y claro, Alberto me decía, pero entonces... Pero no le hicieron al final la prueba ni nada. No me la hicieron. Joder. A ver, que yo luego fríamente lo pienso y digo, a ver, no creo que yo hubiera dado. No hubieras dado, seguramente. Pero yo de repente me puse súper... Porque fue como, no me lo puedo creer, que de repente... Una vez que lo hago, si la ley de Murphy. Sí, sí. Y el del bar descojonado diciendo, el chupito era sin alcohol. ¿Te imaginas un licor de esos de melocotón? Era licor de ese ahí de manzana, sí. Dios mío, no, a mí se me han parado y me han hecho soplar, pero nunca jamás he dado positivo, sin embargo. O sea, y además una vez venía de una boda y digo, vengo de una boda, y me ayudan el test y dice, pues no te lo has pasado muy bien porque estás, pero pues eres un poco sosaina, ¿eh?
Sí, sí, no, eso. Y sin embargo, una vez como tú, que esto no se hace porque no tenía el cerebro cerrado, como dice. Sí, sí, yo, por favor. Que no sé quién me llevó a mi casa, pero cuando llegué a mi casa dije, gracias al que me haya traído un espíritu o algo, pero es una parte del inconsciente que te claro. lleva. Porque yo iba... Es que nos malentonamos mucho, de no, yo controlo, es yo controlo, no, pero no hay que hacer eso, no hay que hacerlo. Hay que portarse bien, que después te quitan el DNI, y el DNI hay que valorarlo. Yo, bueno, yo tengo una anécdota, aunque fuera de copiloto. Vale, cuéntale. Sí, ¿qué pasa? Pues nos paró la Guardia Civil y iba de copiloto. Y sin el cinturón de seguridad. No, o sea, es lo que pasa. Iba con Charlie Díaz, otro cómico de Navarra, que es como si fuera mi hermano. Estuvimos compartiendo muchos espectáculos juntos, íbamos a actuar por muchos sitios. Y nos pararon y hubo una época al principio, cuando no teníamos todavía cada uno nuestro personaje, y él iba con un pasamontaña actuando. Él iba con un pasamontaña y yo... sacaba un vibrador y no sé qué más era. Bueno, no sé. Total, que claro, nos para la Guardia Civil, él saca el carnet, Pamplona, salga usted ahora mismo del coche. Ah, claro. Todo el tema de ETA, todas estas cosas, pues era como, no, si eres del norte, ahora mismo a registrar el coche. Nosotros, no, que venimos de actuar, y claro, abren el maletero y sacan el pasamontaña, el consolador. Y era como, perdone, pero ¿ustedes de dónde vienen? Y nosotros, que venimos de actuar. Y el otro, pero... ¿pero por qué lleváis un pasamontaña? No, es que yo me lo pongo caro. Charlie era Charlie, tan chiquitillo el pobre. Porque le saco como dos cabezas. Ay, Dios mío. Y el otro, no, de verdad que yo es que esto me lo pongo para actuar, no sé qué. Y yo es que saco el vibrador también del escenario. Y los tíos, pero a ver, y tuvimos la suerte de que teníamos el cartel. Menos mal, maja. Que venía Charlie Díaz, de Baiqué, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y ya empezaron, bueno, venga, a ver si es verdad que sois cómicos, venga, no, contando un chiste. Sí. Sí. Y yo, y todo lo que se me ocurría eran chistes. Metiéndome con la Guardia Civil. Claro. Y yo era como, no, porque lo único que se me ocurre son cosas chistes para meterme con la... Y dice, bueno, venga, cuéntanoslo. Eran así. Uno, por cierto, estaba para golpearlo. Y le conté el chiste este de, ¿por qué los guardias civiles van en pareja? Porque uno sabe leer y el otro sabe escribir, ¿tá? No sé qué. Pues se rieron y dijeron, venga, pasáis, muchas gracias. Pero ya con eso que tenían el pasamontaña y el vibrador podían ir a un sitio de intercambio también. Sí, de BDSM. Pero yo no le veo, fíjate, yo estoy aquí pensando, escuchándote atentamente y digo, claro, pero que tiene que ver con ETA lo del pasamontaña, sí, pero el vibrador. Para el Zulo, por si pasa mucho tiempo allí. No lo sé, igual esto es un poco fuerte para estas horas. Sí, yo también era como, pero para ello era como, perdona, ¿de dónde coño venís? Eran las 5 de la mañana. Eran las 6 de la mañana. Esos parones cuando vienes de vuelo, ¿no? Y eso ha sido así lo único que me ha pasado. Oy. De copiloto. Ay, es que yo me recordaba una viniendo de bolo, pero no, pero es que a mí me pasó viniendo de bolo con Paco Luna. ¿Tú te acuerdas de Paco Hostia, Luna? Paco, está en Paco Sevilla, Luna, ¿no? Era un compañero nuestro, que él pues igual con pelo largo, así no sé qué, tipo y al Fernando, principio, ¿no? Sí, tipo Fernando, pero él también sería con no, mucha barba. Él y tiene llevaba... más pinta de heavy. Ah, sí, vale. Pero sí, porque tiene el pelo así rizado. Era tardísimo, era una semana muy larga, encima iba con una camiseta del Bilbao precisamente. Iba yo conduciendo y el Alberto iba de copiloto. El Alberto por aquel entonces llevaba el pelo muy largo, llevaba mucha barba. Entonces esto rollo 3 de la mañana y nos para la policía, el Alberto dormido como un ceporro. Dene y yo, Alberto, dame de ahí. Que no. ¡Pagué! El Alberto del Millo. Albert y el otro, pero rollo, que tiraron, nos tiraron las cosas estas que tiran a la... Los pinchos. Con los simpáticos. Eso da un mal rollo. Pero rollo 3 de la mañana en la de la Coruña y el tío, o sea, con la metralleta de... O sea, yo acojonada. Claro. Y el Paco y el otro dormido. Y yo, y envía el Paco. O sea, espera, ¡puta policía! Y yo, ¡Paco, por favor! ¡Puta policía! Y yo soy súper correcta. Yo soy de los de... Hola, señora gente. Buenas yo también, noches. Yo también. Como rey, Alberto, dame DNI. Pagué, pa' qué yo, Alberto, dame DNI. ¿Para qué quieres el DNI? ¡Alberto, que me DNI! Y fue como horroroso porque, claro, el tío todo era como, pero ¿por qué sé? ¿Por qué no nos da la documentación? Y yo, es que está dormido, pero ha tomado algo, pero está drogado. Y yo, no, es que cuando se duerme, que tiene un sueño muy profundo. Y yo contándole mi vida al señor. Pero ¿por qué te y sobre todo la forma, y claro, no pararte, y la forma de pero fue muy feo porque el tío fue como, deme las llaves del coche. Le di la llave del coche, me las puso en la parte... ¡Salgan del coche inmediatamente! Salieron, o sea, con el abrigo dentro, yo helada de frío, empezaron a mirar el coche, a meter perros, tal, o sea, fue una cosa surrealista. Madre mía. Bueno, no, yo muy he tenido mi experiencia totalmente diferente, porque, bueno, Eva lo sabe, no ¿tú sé si tus tú...
experiencias son muy diferentes. Sí, pero esto es verdad. El coche, mi coche, verdad que tiene pinta de delincuente. De un coche hombre, delincuente. Tiene un coche que parece que le ha caído, yo qué sé. O sea, tiene un montón de manchas negras. Chapapote. Abollado, la pintura caída. O sea, de verdad que pareciera que tuviese un cadáver atrás. O sea, eso es mi coche. Señor Lobo. Entonces, claro, íbamos saliendo de un bolo, Fernando y yo, Moraño. Y entonces nos para la policía porque es carne de policía ese sí, coche, ¿no? Sí. Y entonces cuando bajo la ventanilla, vengo y dice, hola, buenas noches, señora agente. Y entonces el agente dice, ay, hola, yo voy para su casita. ¿A qué coche más bonita que te como ya a ti? ¿A qué te como ya a ti? No, usaste el plan B. Entonces me dice, no, pero yo, esa es mi voz normal. Hola, buenas noches, señora agente. Hola, buenas noches, señora agente. Entonces, claro, entonces ya de una vez, ay, voy para su casita. Me dice, señorita, vea, claro, ve a mi novio, Fernando, que tiene cara de sospechoso habitual, con su pelo largo, su barba y tal. Me dice, señorita, ¿se encuentra bien? Ah, claro. Ay, qué lástima. Y yo, sí, estoy bien. ¿Segura? Y yo, bueno, la verdad es un secuestro exprés. Lo que pasa es que él no sabe conducir. Y entonces, bueno, estas cosas en Venezuela no pasan, pero hay que apoyar al emprendedor, al pequeño emprendedor. Los llevo a los... Y Fernando, señor policía, yo sí tengo un problema, por favor, sáqueme de este coche. Por favor, me tiene secuestrado. Ella es mala. Pero no le estaba poniendo cara, le estaba haciendo eso el señor agente, no el símbolo de la mano. El símbolo de la mano. ¿Cómo es eso? No, es como así, ¿no? Creo que así. Sí, creo que es cogiendo el ¿no es el capitán Spock? No sé, yo creo que era como Fernando la story también claro. Hace esto y nadie le presta atención. Sí. Sale por la ventana, va por el mercado la Fernando. El pobre, por favor, ya está acostumbrado, ya tiene el síndrome de Estocolmo, esto de que el que lo trata mal le dice queda allí, pero bueno, se enamora de su propia secuestradora. Bueno, chicas, pues tenemos que ir terminando, pero no sé si os queda algo que contar, sí, alguna anécdota, alguna cosita tenemos que queráis compartir. Tenemos que hablar de cuando te para esta gente y es borde, te toca qué pena que el cuerpo de policía sean tan majos y están para atender a los demás y normalmente son majos, pero pasa siempre... cuando te toca venga el que le pegaban en el colegio de pequeño y he dicho pues sí, me voy a hacer policía para tocar los cojones a todo el mundo y para que vean que pa' chulo yo. Esto sí, no lo hagáis, esto no lo hagáis. Dejáis muy mal al cuerpo de policía. Sí, también. Por favor, tengo que decir que todos los amigos míos que son policías, que son bastantes. Yo también tengo muchos. Eran los porreros, los yonkis del instituto, los macarras, digo, madre mía, cómo ha cambiado la cosa. Y los que están más buenos también, ¿no? Pero hombre, ponen majos, después. Pero es verdad que lo hablábamos antes, que de repente te para el típico motivo que te habla súper mal y todo, y como digo yo, hasta que se demuestre lo contrario, un poquito de educación, ¿no? Claro, sí, pero claro. Cuenta lo que has contado antes, que me interesa claro, mucho. Claro, que el otro día iba esto que la gente tiene que saberlo. Y allí por Lavapiés, entonces, allí en Lavapiés, pues la policía para donde le da la gana a ellos. Sí, y bueno, en todos lados. De repente, en mitad del que se podía haber apartado, porque había además una salida de un garaje, se paró en mitad y todo el tráfico es como te buscas tú la vía para sí, salir. Sí, pa' chulo yo. Esto y claro, es mal. Entonces el conductor le dijo, oiga, perdón, ¿se puede apartar un momento tal que no pueden pasar los coches? Y el policía se puso súper agresivo de, váyase tal, no sé qué, no sé cuánto. Uy, claro, y entonces el conductor del Uber súper serio dijo, mire, yo estoy estudiando para policía, mi padre, mi abuelo tal, son policías, usted está teniendo un abuso de autoridad, entonces ahora mismo déme su número de placa, no sé qué. Ole. Y el otro se quedó como... Se cagó encima. ¿Qué tal? Que solo le he dicho qué tal. Dice, no, usted me ha hablado mal, dice, nos ha tratado mal. Dice, entonces me dé el número de placa y dice, por favor, démelo rápido porque estoy trabajando. Ole, y ole y ole. Detrás, y es como cinco ¡bum! Estrellas y propina, cinco estrellas. Hombre, es que eso hay que saberlo. Hombre, es que es verdad que abusan algunos muchísimo sí, del poder, sí, claro, y te tratan como si fueran una mierda. Están en plan de por somos muy superiores y tú a callar y a obedecer todo lo que yo te diga. Ay, claro. Sí, sí. Al igual que cuando... Que a todos que nos paren es una situación un poco traumática porque entonces se agradece cuando te toca a alguien majo. Pero entonces... ya que te paren así mal, ayer igual, yo iba para un estreno y el Uber, no, nos para así, pero de muy mala calidad. Y digo, bueno, pues nos para...
quédate así, no sé qué, el Uber se paró, tal igual, y luego yo decía, madre mía, que no llego al LOL, que no llego al LOL, vamos a, por la derecha, y se va a mover y se pone, que se quede ahí, le he dicho, pero con una cara de chulo, digo, pues nada, nos ha tocado el chulo, pero con un desprecio, no se puede hablar así a la gente. No. ¿Algún problema tendrán en su casa, claro, o en sus vidas que necesitan desahogarse de esa manera? Yo siempre lo pienso. Sí, de sacar la cabeza y decir, tiene usted que cambiar de trabajo porque este trabajo lo está matando. O de terapeuta porque no le va nada bien. Amiga mía, o de familia. Son como los haters de la carretera. ¿Sabes? Pero no, no se nos ocurre decir, este tío está mal follado. No, pues lo que nos dicen a nosotros. Ah, pues yo sí lo pienso. Esta tía está mal follado. Pues este tío está mal follado. Con decirle, hombre tenía que ser. Sí. Ay. También. También tenía la edad de estar con la andropausia, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, lo mismo era eso. Oye, qué buen cutis tienes, ¿eh? Me estoy fijando y digo, pero que va así de maquillaje, ¿será? No sé si lleva. Que no, es que me han hecho una cosa en Jaén que se llama, ¿qué? ¿Cómo es? Pero es que no me acuerdo. Es que nena, me la han regalado por influencer, ¿no? Entonces no sé ni lo que es. Ay, pues Dios mío, échamelo, échamelo. No pasa nada. No me acuerdo, ahora te lo digo. Pero tiene un lustre en la piel. No, pero es el maquillaje, ¿eh? Es un maquillaje. Después le están echando leche materna encima y ella no sabía nada. A ver, en realidad es que estoy muy bien follamar. Pues ya, su novio. Ya sí, nos tenemos que ir despidiendo. Yo sé que se queda cortito, que nos quedan muchas cosas por decir, pero lo primero antes de decir adiós es darle las gracias a Mara Abascal. Gracias a vosotras. Es un lujazo tener una artistaza como tú en Hoy de Tranqui. Me lo he pasado tan bien, tía. Ay, pues ya volverás, ya volverás. Volveré. Las oscuras golondrinas. Mira, hoy creo que es el podcast en el que menos hemos hablado de sexo. Fíjate lo que te digo. Ah, pues hoy tengo que volver a uno de esos, ¿eh? Uno que al final nos venimos arriba. Sí. Pero sí, es que este tema era necesario. Sí. Era necesario porque ya está sexo, bien. Podríamos haber sacado sexo en los coches. ¡Ay, pero... sexo en los coches! Pero para otro día. Para otro día sexo en el coche. Yo no tengo mucho que hablar. Pues yo me follé a mi profesor de autoescuela. Ay, pues sí, muchísimas gracias de verdad por venir, por supuesto, a mis chochetes, a Coria Castillo y a Nela Padrón. Gracias, a todo el equipo de sonido, de vídeo, ya sabéis, buscarnos en YouTube, que tenemos bastantes programas ya colgados en la aplicación de Cadena Dial. Hoy de Tranqui Podcast, podéis buscarnos también en Spotify, en iVoox y en YouTube, por supuesto, buscarnos, suscribiros, Cadena Dial, tenéis una serie allí donde están todos los podcasts de Hoy de Tranqui para vernos en la cara y para ver mi precioso cutis, como dice Mara Abascal, que lo tengo estupendísimo. Sí. Y mientras tanto, ya sabéis, te esperamos en el próximo episodio de Hoy de Tranqui con más humor. Eso sí, no te podemos asegurar que en nuestras cabezas haya nadie al volante. Pero mientras tanto, disfrutemos de la vida. Y si nos vemos en los bares, ¿qué tenéis que decirle al camarero? ¡Ponte otra ronda! ¡Que somos las mismas! ¡Olé! Hoy de Tranqui, con Eva Ike. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.